Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Vamos a comenzar el programa con un tema que ya habíamos anticipado en parte, pero vamos a ver la nota completa respecto a la actual situación vinculada a cultivos, el avance de ellos y por supuesto cómo las precipitaciones han ayudado precisamente a que comiencen cultivos de soja, de maíz en el sur de la provincia de Córdoba, pero cuál es la actualidad del trigo. Pero antes, vamos a hacer referencia a una nueva herramienta que la Bolsa de Cereales de Córdoba pone a beneficio y a disposición de todos los productores. Es una planilla de Excel que funciona como una calculadora de gastos preventivos para conocer de antemano lo que puede llegar a costar la campaña de soja, maíz, girasol y otros cultivos de verano, por supuesto, como ya lo había hecho con el trigo, la misma Bolsa de Cereales. Del tema hablamos con la ingeniera agrónoma Silvina Fiant, quien nos cuenta sobre esta nueva herramienta de la Bolsa de Cereales lo siguiente. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Limitada. 60 años avanzando. Ingeniera Silvina Fiant, la Bolsa de Cereales está ofreciendo a sus asociados, como así también a los productores en línea generales, un servicio que ya había puesto en funcionamiento tiempo atrás para sacar cálculos directos respecto a cultivos. ¿De qué se trata? Exactamente, esta vez una nueva edición de nuestra calculadora de márgenes, en esta oportunidad diseñada para justamente estimar cuáles son los resultados económicos que podrían llegar a obtenerse de las próximas cosechas de maíz, sorgo y soja en nuestra provincia de Córdoba. Esto ya se había puesto en marcha, ya habían tenido una experiencia con el trigo. Sí, habíamos tenido una experiencia con el trigo, en donde lo que hicimos, al igual que ahora con los cultivos de verano, es establecer un planteo técnico promedio representativo de toda la provincia de Córdoba. Este planteo técnico tiene en cuenta todas aquellas prácticas que normalmente se realizan en Córdoba en torno a la producción, como por ejemplo cantidad de semillas, cantidad de fertilizantes, agroquímicos, etcétera, para una situación promedio en toda la provincia, y también considera una distancia a puerto como componente de los costos del flete, una distancia de 281 kilómetros de flete largo, ¿no es cierto? Con esto el productor tiene la oportunidad de hacer cálculos rápidos y solamente orientativos, pero no menos importantes, de cuál podría ser el resultado de sus próximos cultivos de soja, maíz o sorgo en nuestra provincia de Córdoba. Esto tiene un valor técnico importante, más allá de que se consideran valores promedios y que cada productor tendrá que corroborar en su campo cada una de las situaciones, como decía, meramente orientativo y puede ir anticipando una tendencia. Exactamente, digamos, si uno se para en lo que significa una situación promedio para la provincia de Córdoba y tomando dentro de este promedio de 280 kilómetros de distancia a puerto, una localidad cercana, digamos, una localidad representativa podría estar dentro del departamento General San Martín, Villa María, por ejemplo. Entonces esta calculadora podría estar ajustando a la situación que se refleje allí en Villa María. Para esta calculadora, el productor tiene dos variables que puede modificar a su libre criterio, que son el rendimiento que él pretende obtener de cada uno de estos cultivos,
como también el costo del arrendamiento. Para el caso del que él esté haciendo una producción en campo arrendado, él puede fijar cuál es el costo de ese arrendamiento que está pagando para que se incorporen esas dos variables, rendimiento y costo del arrendamiento, con su planteo particular, y desde allí se pueda calcular el margen de la actividad. Bien, ¿de qué manera se accede a esta calculadora? ¿Es de fácil manejo? Sí, completamente. Es un aplicativo Excel, es una herramienta muy sencilla de trabajar. Esto está disponible en nuestra página web www.bccba.com.ar. Hay una sección en la página que se llama Departamento de Información Agroeconómica, o en la parte principal de novedades también puede encontrarse un título que dice Calculadora de Márgenes, y cuando uno cliquea en ese sector de la página, inmediatamente trae este aplicativo que, como digo, es un sencillo archivo Excel en el cual la mayoría de las variables están inmovilizadas, que son las que corresponden a estas situaciones promedias, y quedan flexibilizadas los rendimientos y los costos de los arrendamientos para poder hacer el cálculo en cada situación puntual. Bien, y en este caso hay que aclarar que esto es un servicio totalmente gratuito, como se decía, que se accede a través de la página web de la Bolsa de Cereales. Completamente, este es un servicio que el Departamento de Información Agroeconómica y la Bolsa de Cereales de Córdoba pone a disposición de técnicos, productores, empresarios, etcétera, un poco en parte devolviéndole toda la información que estos colaboradores, que permanentemente nos aportan datos de sus regiones, pueda materializarse en una herramienta para la toma de decisiones del sector en general. Bien, por último, para hablar de otro tema, le cambiamos la óptica para hablar respecto a algún estudio que ha hecho la Bolsa de Cereales con cultivos de trigo. ¿Alguna estimación que ustedes han hecho en un sector puntual de la provincia de Córdoba? ¿Qué resultados les ha arrojado? Bueno, hemos estado visitando los cultivos de trigo en nuestra provincia. Hemos comenzado por la mejor zona de la provincia de Córdoba, que es la zona del sudeste, y hemos constatado que, bueno, los cultivos están próximos a finalizar su ciclo, aún pendiente unos cuantos días para la cosecha, y en esa zona puntualmente hemos visto cultivos que están en buenas condiciones. No obstante eso, también hemos recorrido las zonas más castigadas, como por ejemplo el sur del departamento San Justo, en donde hemos verificado la contracara, es decir, la situación completamente opuesta, con pequeños cultivos que no tienen una altura adecuada, que dudosamente pueden llegar a la cosecha, con lo cual estamos permanentemente tratando de ajustar cuáles podrían ser las perspectivas de las toneladas cosechadas efectivamente en esta campaña de trigo, que todavía está por definirse en cuanto a los volúmenes. ¿Y los sectores más afectados, qué condiciones son las que han hecho que el cultivo no haya tenido un importante desarrollo? Y bueno, básicamente la falta de agua en los periodos críticos necesarios para la definición del rendimiento. Esto fue un mes y medio o dos meses atrás. Los cultivos se hicieron en un suelo completamente seco. Las lluvias, si bien hoy son voluminosas y numerosas, normalmente no llegaron a tiempo para satisfacer la demanda del cultivo de trigo, con lo cual solamente podemos pensar que estas lluvias son buenas o beneficiosas en términos de la próxima campaña de los cultivos de verano. ¿En estos casos el material que se había utilizado era de ciclo normal en cuanto a las semillas? Hubo una variedad diversificada de acuerdo a la oportunidad de siembra que se fue verificando en cada sector de la provincia, pero hubo pocos trigos de ciclo corto, de intermedio y de ciclo largo, pero igualmente al final del periodo se encuentran más o menos todos en las mismas condiciones. Nosotros estamos con estas recorridas de verificación de cultivo confirmando lo que ya habíamos observado en reportes anteriores a partir de colaboradores, donde más del 75% de los cultivos se encontraban de estado regular a malo en la totalidad de la provincia. Justamente esto es lo que estamos verificando con nuestras propias observaciones ahora a campo. La zona del sudeste, la más privilegiada. Hay que ver cómo termina el ciclo, no hay que olvidarse que estas lluvias, que son voluminosas, pueden perjudicar la calidad del grano que está formado, con lo cual hay que ser lo suficientemente paciente como para poder tener un número coherente de producción o de toneladas cosechadas en Córdoba.
Hasta allí el testimonio de la ingeniera Silvina Fian. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de la pelea de Monsanto con ambientalistas por su radicación en la planta de Malvinas Argentinas y una grave denuncia presentada ante la justicia. La pausa y ya seguimos.